la cocinada del pavo. Ya tenemos el pavo aquí, lo tenemos creo que como 3 días adobándose. Entonces, bueno, vamos a meterlo ya en el horno. Tiene pocos ingredientes, no tiene muchos ingredientes. Tiene mostaza, tiene sal, tiene, ¿cómo se llama? Salsa china y vino, nada más, solamente tiene esos ingredientes y lo hemos inyectado también. Esto de aquí compramos, bueno, compré esto de aquí en Walmart, esta cosita de aquí que es para ir poniendo líquido en el pavo, y también esta jeringa, que esta jeringa fue la que con la que inyectábamos al pavo durante, creo que fue como 3 días que inyectábamos al pavo para que como que agarre sabor por dentro. Esto ahorita lo voy a meter en el horno como por 3 horas, creo. Ahorita son las 5, entonces como eso de las 8, y hay que estar vigilando que el pavo no se seque. Tengo más condumio, tengo más ¿cómo se llama? Tengo más aderezo hecho para poder poner al pavo mientras se va cocinando, porque no se puede secar. Entonces, miren, como les digo, yo soy ecuatoriana y a mí me gusta, o nos gusta, comer pavo, así que este se va al horno. Bueno, vamos a prender por aquí las lucecitas para que tengamos más iluminación. Por ahí está mi hermano y mi cuñada también viendo una película. Pues ya casi casi todo está hecho, yo solamente voy a hacer unas pequeñas cositas por aquí. Mateo se fue con mi esposo para Walmart a traer unas cosas que nos hacían falta. Entonces, bueno, voy a hacer unas papas al horno que son bien facilitas de hacer y a todo el mundo le gustan. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a ponerme a pelar las papas. Me estoy haciendo por aquí un tecito también. Ustedes, ahorita está bastantísimo frío y el té. Por ahí andan viendo una película. Ya les dije, eso va a comer mi cuñada. No le gusta el pavo y su comida favorita es McDonald's, así que ya va a comer McDonald's el día de hoy. Bueno, vamos a... voy a agarrar las papas para empezar. Mi mandilito navideño que me regaló mi Carmencita. Ahí vamos a seguirle dando a estas papitas que ya están casi casi listas para que las cocinemos. Ya llegaron aquí los ayudantes de Santa Claus. Los elfos y ayudantes de Santa Claus, que están más cansados que el cansadillo. Horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Aquí andan en proceso ya, miren, el pavito ya está por aquí, ojalá no salga, porque hay que aclarar que el pavo es la primera vez que hacemos pavo, o sea, no hemos hecho pavo nunca, bueno, yo no, y experimentamos y acabé de ver en el internet. ¿Sabes qué dicen en el internet? En YouTube, que no hay que ponerle salsa, no, esa de soya, porque se hace súper salado. Es que cuando se cocina se hace más salado. Ya le pincharon, pero... Bueno, por suerte mi cuñada, ella tiene...
McDonald's. ¿Cuánto es el arroz? Mi amor, yo creo que esto tiene que tener más agua. Esto va grabado, escúchame. Para esta gente que no sabe y que nunca había cocinado pavo, yo no me arriesgué, fui la más inteligente a comprar mi McDonald's. Muchas gracias. Pero, y no voy a comer ni una papita con nadie, permiso. No, ni contigo. Mi amor, no sé de nada que ver con el hambre. Bueno, miren, ya terminamos por aquí. Están unas papitas al horno. Este es una cosa de como pan de choclo. Aquí está el arroz que hicimos, las papas de McDonald's de la cuñada y lo más importante, híjole, el pavo. Primera vez está ready. Vamos a sacar el pavo. Ahorita, ya. Y bueno, esta es la creación final. Se hizo lo que se podía. Exacto. Y ahí está el pavo. Feliz Navidad. Y salió muy bonito. Obvio. Esto es la dedicación de amor más grande de la vida. Nuestra primera vez haciendo pavo. Y si está bueno o malo, se tiene que comer. Sí. Es. Improvisamos. Así que si nos salió la primera es que... Igual mi mami ayudó. Saludos a mi mami. La que nos envió la receta. A ver, ahora sí como le pasamos... De ahí vamos a la mesa. Ah, aquí quieren ponerle para ponerle en la mesa. Con el cuchillo. Y bueno, miren, ahí está el pavo. Ya bueno, terminamos todo, pero hicimos una ensaladita. Y ese pavo está bien chistoso, pero de ley sabe bueno. Y bueno, por ahí la decoracioncita. Y ahora sí, vamos a comer. Se ha dicho después de 4 horas de horneado, ¿sí? Sí. ¿Cada van a hacer las 10? Sí, 4 horas de horneado el pavo. Y bueno, por aquí, miren. Está haciéndole al pavillo. A ver, cuñadita. Ya, cortábalo, cuñada. Sí, porque está que nos lo demoramos, pero es ya. Al día siguiente.